Abroche sus cinturones y escuche con atención. Divas, 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 comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Nosotras somos Marcela Beltrán y Eli Hernández en Divas a la Entrevista, aquí por Escarabajo Radio. Gracias a todos que están en sus casitas. La mayoría está en sus casitas. Bueno, hay gente que sí trabajó a pesar de ser día festivo. Ya ves que se recorre el 20 es de noviembre. Puente. Hay mucha gente que anda todavía de vacaciones por puente, ¿verdad, Marcela? Andan en la playita. Saludos a Ricardo gusto. Nuño, que anda en Mazatlán trabajando. Saludos. Lo hubieran visto ahí en un jacuzzi. Ay, amigo. ¿Quién lo viera? Ricardo. Sí, sí. Deseándoles que tengan una excelente tarde, ya casi noche. Es un placer para nosotros invitarlos, mis amores, a que nos sigan, a que nos acompañen en esta maravillosa aventura que estará llena de mucha magia. Eli, di qué secciones vamos a tener aquí en su programa Divas a la Entrevista. Así es, tendremos deportes, cultura, cine, música, espectáculos, de todo manejaremos aquí. También más adelante tendremos teatro. Wow. Y hablando de teatro, ¿qué creen? Estamos a escasos días de ser testigos de una gran puesta en escena con nuestra preciosa Eli García. Platícanos, Eli. Así es, nosotros estamos presentándonos nos vamos a presentar el día 9 de diciembre en el Charlie Chaplin a las 5 de la tarde. La obra es Cabaret del Crimen. Aquí está, si nos pueden ver, ojalá nos alcancen a ver bien. Vamos a estar solamente única función, lástima, pero va a ser nada más una función. La obra es humor y comedia, humor negro, comedia. Está muy padre, la verdad. Las invito a que vayan al Charlie Chaplin este 9 de diciembre a las 5 de la tarde. Su servidora Eli Hernández va a estar con todo un gran elenco de Dimensión Teatro por nuestro productor y director Jesús Robles. El cabaret del crimen. Para que vayan y se den cuenta. Bueno, ¿qué sucede en un cabaret? Del cabaret, el baile, el canto. Hay de todo en un cabaret. Que lo que se pueden imaginar, no les puedo hablar mucho, pero dentro de esto pasa o se suscita una situación no muy agradable porque, obvio, es un crimen. Ay, Dios. Hasta ya me dio miedo. No se crea. Vamos a ver esta maravillosa obra. Lástima que va a ser solamente un día. Es dirección y adaptación de Jesús Robles. Próximamente, el año que viene, primero Dios, nos dé la licencia de estar vivos todavía. Ya les avisaremos qué otras fechas tendremos, pero por esta ocasión, nada más es en diciembre, el 9 de diciembre, a las 5 de la tarde, del Charlie Chaplin, Cabaret del Crimen, de nuestro productor adaptación de Jesús Robles. Increíble, increíble. Y saludos a todos nuestros amores de California que nos ven desde allá, Sacramento, California, Santa Rosa, Fresno, que nos han estado mandando comentarios. Muchísimas gracias, mis amores. Estamos para de Los servirles. Ángeles también. Ángeles, California. Díganos usted qué temas quiere que tratemos aquí en su programa Divas a la Entrevista. El día de hoy tendremos una invitada de súper lujo. Vaya haciendo sus preguntas, vaya tomando nota, vaya por sus palomitas, para como si estuviera en el cine, disfrute este programa hermoso que va a dejarle un buen sabor de boca, pero también va a hacer, Eli, fortalecer el autoestima
De todo mundo, de todas las personas que nos acompañan, especialmente de las mujeres. Me parece muy bien, es un tema muy interesante el que se va a tocar el día de hoy, delicado también, pero qué mejor, ¿no? Que nos ayude esta gran invitada a esa autoestima que necesitamos todas las mujeres. De repente tambaleamos un poquito, quiere perderse esta autoestima. No, nunca hay que dejarles esto. La autoestima siempre hacia arriba, el positivismo siempre hacia arriba, con la ayuda de Dios siempre arriba. Eli, yo quiero preguntarte, mejor dicho, pedirte de favor que les des algunos tips a nuestras amigas y a nuestros amigos, que los escuchen bien para que les ayuden a llevarlo a cabo. ¿Qué se necesita para ser una diva? ¡Ay! ¿Qué se necesita para ser una diva? Ándale, me la pusiste muy difícil. No, no creo. Pues que aquella gente que se quiera anunciar con nosotros aquí en Divas a la Entrevista, pues nos contacte y sea parte de esta gran aventura, este proyecto aquí en Escarabajo Radio. Aquellos que quieran anunciar su restaurante, su bar, cualquier negocio que tengas, cualquiera, puedes contactarnos aquí a Divas a la Entrevista y nosotros iremos hasta tu negocio para poderte llevar los paquetes que tendremos. A paquetes de Buen Fin. Del Buen Fin también tenemos. Paquetes de Buen Fin. Fíjese nada más lo que le voy a decir, ¿eh? Tenemos un paquete diseñado lo titulamos El Buen Fin. El Buen Fin. Oye, así es. ¿Por qué nada más las tiendas grandes pueden hacer eso? Pues y nosotras también. Claro que sí. Nosotras también tenemos un paquete especial para usted, tanto de un mes como un paquete de 3 meses, ¿ok? Así que hable, por favor. Estamos en la mejor disposición de ayudarle a hacer crecer su negocio, ¿ok? Claro que sí, y bueno, más el Buen Fin, todo, el Buen Fin, la palabra El Buen Fin lo dice todo. Así que imagínense qué tan Eli, barato va a estar. ¿Ha salido estos días de Buen Fin a centros comerciales? Fíjate que esta ocasión no tuve la oportunidad, pero años atrás sí, y me imagino cómo ha de haber estado porque ya he vivido este tiempo. De hecho, me ha tocado también en Los Ángeles, California, el Best Day, el Día Negro. ¡Ah, qué barro! ¡Qué relajo! Pero también sí agarras ofertas, muy buenas ofertas. ¿Cómo? Claro, sí, que agarras, sí. La verdad. Tú me imagino que sí saliste este fin. Fíjate que había prometido no ir. Dije, ay, yo madre. no voy de compras. Es porque muchas veces compras lo que no necesitas, lo que no te hace falta, nada más por el simple gusto de ir a gastar. Así es. Muchas veces, a mí no me gusta ir a gastar lo que no tengo, no tengo tarjetas de crédito, así que ni se preocupe, no me encargo. Pero pero los que tienen. Pero sí me preocupa, Eli, que tanta gente va y se encharca durante todo lo que resta del año y lo del próximo año, porque hasta 12 meses creo que les dan en sí, muchos no, lugares. Hasta 36 meses, ya en algunos otros lugares el banco lo maneja hasta 36, el chiste es que te encharques. Fíjate nada más, y yo me había prometido no ir de compras, no ir a ningún lado, ese fin, este Buen Fin, que bueno, de Buen Fin yo pienso que ay, yo siento como que si voy a sonar Grinch, creo que no tiene nada, porque durante todo el año te le van aumentando los precios. Ya cuando llega el y Buen ya Fin. Y ya cuando llegas a este Buen Fin, tómala, te dan tu bajón, pero no es verdad. O sea, no fue verdad. Y ahora, el día de ahora, acompañé a mi hija, porque quería ir a aprovechar el Buen Fin precisamente ahí a una tienda muy reconocida, que no voy a decir su nombre porque no me ha pagado el que le anunciemos aquí en el Escarabajo. No digas. Pero me sorprendió la fila tan enorme de carros, todo lo que duré para poder entrar al estacionamiento, por Dios. Es una aglomeración de gente, es un hervidero, es un hormiguero de gente. Sí, me imagino. Entonces, usted aproveche el Buen Fin que le tenemos, porque eso sí es una ganga, es una oferta, para que anuncie aquí su negocio. Ya le dijo Eli, bares, restaurantes, pequeños y grandes negocios. Pequeños y sí, empresas también, claro, Eli. Que sí. Talleres mecánicos. De todo.
cualquier negocio que usted, uñas, hay muchas, ¿verdad? Claro. Consuelo, tengo que visitarte, mi Consuelo Hernández, preciosa, porque quiero que te anuncies aquí con nosotros. Yo te mando un abrazote y un beso. ¿Y qué crees, Eli? Ya vi. ¿Qué crees? Acabo de ver. Creo que es momento de presentar a nuestra invitada de lujo. De verdad que estamos de manteles largos. De manteles largos. Después del primer corte que tengamos, le vamos a presentar a esta gran mujer. Puedo decir su nombre. Ella es la psicóloga Rosa Chávez. Y vamos a estar tocando un tema, no se despegue de su lugar ese. Vamos a estar tocando un tema muy interesante. Demasiado. Muy fuerte, demasiado fuerte. De verdad que solamente el mexicano sabe de qué estamos hablando. Porque en un principio, yo comentaba con él y antes de comenzar el programa, a mí me erizaba la piel escuchar que en Ciudad Juárez mataron a tantas mujeres y que ahora amanecieron tantas mujeres muertas y que ahora esto... Era en Ciudad Juárez solamente. Y ahora ya en todos lados. Era en Ciudad Juárez. Y ahora se da ya a nivel nacional. A nivel nacional. Es una pena que se haya salido del control de nuestras autoridades y no estoy culpando a las autoridades. Es una pena que se esté dando tremendamente este fenómeno llamado feminicidio. Y usted póngase las pilas. Porque va a escuchar todos los consejos, mande mensajes, por favor, mande sus preguntas, esté con nosotros y ayúdenos a que nuestra invitada tenga trabajo, tenga trabajo el día de ahora, y estoy segura de que usted se va a enamorar de ella como lo hice yo desde el día que la conocí. Es una mujer admirable, pero... Con una gran trayectoria. Exactamente. Una muy grande trayectoria a través de sus años. Una mujer preparada. Verdad, muy preparada, tremendamente. Para ayudar a familias, con, de verdad, Eli. Con columnas en varios de los periódicos aquí de Jalisco. Más importantes. ¡Auch! Bueno, ouch. Pues sin más preámbulos, después de estos cortes comerciales. Regresamos con Divas a la entrevista aquí por Escarabajo Radio con su amiga Eli Hernández y Marcela Beltrán, y también con nuestra invitada Rosa Chávez. ¡No se mueva! ¡Regresamos! Prohibido retirarse. Regresamos pronto con Divas a la entrevista. El Escarabajo Radio, transmitiendo desde Hacienda Los Belenes, número 1879, Colonia San Onofre. Código postal 44700 en Guadalajara, Jalisco, México. Conoce la magia de tu tierra. Descubre su historia, sus tradiciones, la gastronomía y sus leyendas en tu programa Todos Somos México. Acompaña a Celia Encuentro los martes en punto de las 4 de la tarde por El Escarabajo Radio. ¿Cuándo habrías imaginado querer tener un escarabajo en el oído? El Escarabajo. Revoloteando en tu oído. Divas a la entrevista presenta un programa dirigido a la diva que habita en toda mujer.
música, espectáculos, cultura, deportes, consejos, moda, comedia y mucho más. Sus conductoras Eli Hernández y Marcela Beltrán, llevando diversión a toda la familia. Escúchalas todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por El Escarabajo Radio. Donde tu opinión importa. ¿Listos? Tus divas a la entrevista están de regreso. Pues ya estamos aquí de regreso, de lujo estamos el día de hoy, como decía Marcela hace ratito, con manteles largos. Sí, es un placer presentarles a mi preciosa amiga, psicóloga, maestra. Terapeuta. Maestra, de verdad que. Escritora. Quedo muda para presentarles a Rosa Chávez. Bienvenida, preciosa. Gracias. Muchísimas gracias. Mira, le digo que ayer estuve a punto de cancelarte. Porque ayer, en la madrugada me fracturé mi pie, y entonces dije, le dije a Marcela, y dije, las fracturas, los accidentes son cuestión de actitud, y pues mira, aquí estoy. Me vine manejando y aquí estoy. De verdad, es muy... Muchísimas gracias. Y bueno, lo bueno es que no hay mucho tráfico el día de hoy, entonces, así que pronto llegué. De verdad que mil gracias, sé el esfuerzo que estás haciendo porque vienes con tu piecito izquierdo. Y apenas acostumbrándome a usar una bota y bueno. Por Dios. Y entonces, un mérito doble, de verdad, gracias. Y deja platicarles cómo te conocí. Fíjate, que un día estábamos en un evento... Y entonces Marcela estaba cantando, ¿verdad? Y entonces, a mí me gustó, de cómo se ganó al público y se me hizo además de guapa, muy linda, ¿no? Y entonces las mujeres, pues sí, cuando decimos que otra mujer está guapa, pues es que, gracias. Dices, qué padre, o sea, hay una conexión. Entonces al final, nos saludamos, luego hicimos empatía, ¿verdad? Y entonces le dije, oye, fíjate que esa canción que estás cantando, me gustaría que le, una sugerencia, le dije, no sé si sea tuya, de quién sea, que le cambiaras esta palabrita, porque no va, le digo. Y me dice, pues no es mía, pero ¿sabes? La voy a cambiar, ¿verdad? Y se me hizo muy lindo de su parte, entonces ya salimos juntas y parecía que nos conocíamos toda la vida. Me regaló uno de sus discos, que ahí lo traigo en mi carro, y entonces pues luego ya seguimos siendo así como si fuéramos amigas de hace muchos años, y luego pues me tocó antes de, durante, pero es una mujer que yo admiro, ustedes ya saben de que estoy hablando de fallecimiento de su hija, y entonces me tocó ver esa fortaleza, lo que hoy pues se llama resiliencia, y que de verdad ella como cantando y demás pues sale adelante y le saca jugo a esto que no cualquiera. Entonces eres un ejemplo para muchas. Es de admirarse. Para muchos, claro que sí. Sí, muchas, yo la admiro porque además esa que también escribe canciones, pues por eso la admiro y por eso vine, porque de verdad dije, no, tengo que echarle ganas. Y ella le echó ganas, yo también. Mi reina, muchísimas gracias. Precisamente cuando llegué aquí al programa, platicaba con la directora que abrazos, besos, gracias preciosa, Aida Rodríguez Aguiñaga, sí. Mi madrina. Madrina. Y bueno, sin menospreciar, y no dije nada de ti, pero digo, sí. Le platicaba de cómo te conocí y le decía yo a mi madrina,
Le digo, tú me conoces de muchos años y sabes que soy una persona tremendamente enseñable. Siempre lo voy a presumir. Soy muy enseñable. Y si ella me dijo, sin conocerme, se acercó y me dijo, puedes cambiarle esto. Cantas muy bonito y tan, tan, tan. Pero esto no, porque esto está hablando, hay una incongruencia en este tema que estás cantando. Entonces... Porque era un tema de psicología, pues, ¿verdad? Entonces, el compositor, el de esa canción, no entendió que ahí no dice iba. Dice al final, usted es un payaso, egoísta, vanidoso, rencoroso, y lo peor, señor, es que así lo amo yo. Ajá. Entonces... Ups. Dices tú, ups, ¿qué onda? Dije, de la que está mala y es la que, ¿verdad? O sea, ¿eres tú? Ajá, dije, sí, qué codependiente, ¿no? Eso es masoquismo. Y a poco cuando le dije, no la compuse yo, pero sí se lo cambio, claro que sí. Y de ahí nació una muy bonita amistad, una admiración de verdad a su trabajo, la empecé a seguir. Y inclusive también es mi terapeuta. Sí, fue a mi consultorio, sí. Fui a su consultorio, sí. Pues hemos ido caminando, viéndonos las dos y con una admiración mutua, ¿no? Sí, de que necesitamos estarnos motivando una a la otra, ¿no? Sí. Sí, yo también tengo un hermano desaparecido ya hace 4 años, y bueno, pues sí, todos los pasos que da uno, una de dos, o te quedas atorado o le encuentras la manera de salir adelante y crecer con eso. Pues yo déjenme decirles que tocante a ese tema, el día de hoy especialmente, me siento totalmente liberada, libre, me siento feliz, muy, muy, muy feliz. Ayer recibí unas palabras de una persona que para mí es de muy alta estima. Sus palabras dejaron una huella tremenda en mi ser que me transformó el día de ayer. Y puedo decirles que hoy me siento nuevamente feliz, pero es verdad. Hoy desde adentro, desde mi interior, les digo, hoy soy nuevamente feliz y libre. Gracias al profeta de Nicaragua que estuvo ayer en el Shabbat. Mil gracias por sus palabras. Que no fueron públicas, fueron para mí nada más, con un abrazo lleno de amor y bañados en llanto los dos. Entonces, recibí las respuestas que necesitaba mi ser. Mil gracias. Sé que mi hija está feliz y yo estoy más feliz. Así que... Pues hoy vamos a hablar de un tema todo lo contrario, ¿verdad? Sí, sí. De lo que a muchos no les hace felices, ¿no? Así es. Primero que nada, Rosa, Eli, ¿me permites hacerle una pregunta? A mi preciosa, amiga y nuestra invitada de honor. Uh-huh. ¿Qué te inspira a ti, Rosa? ¿Qué te inspiró para estudiar esta carrera que no es nada fácil? Y la verdad es que no es tan remunerada, la verdad, ¿no? O sea, en este país todo el mundo quiere las cosas gratis y que dices, ¿cómo es que sigues en eso, no? O sea, pudiendo ganar o tener otro negocio, ¿no? Primero, ¿qué te motiva a estudiar psicología, a dedicarte a dar conferencias, a ayudar a la gente? Sí, pues mira, yo desde niña ya nací así, ¿no? A mí me daba por andar ayudando a todo el mundo. Y bueno, de ahí yo me hice cargo de mis hermanos, pues sin que nadie me lo pidiera. O sea, es algo que uno va haciendo porque pues te nace, ya lo traes en la sangre, ¿no? Y entonces mis dos familias, tanto los Chávez como los Cárdenas, pues son muy altruistas. Y entonces de ahí pues vas aprendiendo, ¿no?, a ayudar a los demás. Mira, me acuerdo mi abuelo vivía en un pueblo que se llama San Gabriel, que ahora se ha hecho muy famoso porque pues ahí nació Juan Rulfo. Entonces mi abuelo era tan empático con los que trabajaban con él. Mi abuelo, un hombre agricultor y ganadero, llevaba a comer a su misma mesa a sus trabajadores, ¿no? Y a quien sea, al que pasaba y demás. Entonces, en los pueblos, la gente es muy generosa de invitar a comer, ¿no? Acá en las ciudades, sobre todo en Estados Unidos, saben como que la gente se va haciendo como más egoísta en cuestión de compartir la comida, ¿no? A veces van a tu casa y tienes que llevar tus cervezas, ¿no? Me ha tocado verlo en varios lugares, ¿no? Entonces, ahí pues vas aprendiendo a eso, ¿no? Pero yo creo que yo me pasaba, ¿no? Y bueno, mira, te contesto esto. Una vez iba en un viaje y digo, no creo que lo tomen así como a presunción, pero iba yo fui en un viaje a Nueva York y yo iba en un taxi porque me estaban esperando en el museo. Y entonces el taxista me empezó a hacer la plática
Y entonces él me dice, ya le dije, ¿a dónde iba? Y todo, le dije, me está esperando una persona. Y entonces me dice, oiga, ¿y usted qué se dedica? Le digo, pues soy psicóloga. Y casi para el taxi, voltea a verme y me dice, usted debe ser millonaria. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Le dice, es que aquí en Estados Unidos todos son millonarios. Le dije, no, es que yo vivo en México. ¿En serio? ¿Allá no son millonarios? Le dije, no, allá le dije, ir a terapia lo toman como labor social. Le dije, todo lo quieren gratis. Entonces dice, con razón, no, aquí. Y con el reloj en mano, dice, bueno, yo por eso me vine. Y él se había venido de África. Y entonces dice, no, pues yo aquí gano muy bien como taxista. Entonces yo me quedé pues impresionada de eso. Y entonces dije, pues sí, es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Bueno, sí, hay unos que les va muy bien porque tienen atrapados a sus pacientes, ¿verdad? Pero yo pronto trato de que abran sus alas y hago una metáfora y digo, me llegan a veces en silla de rueda, pero hablo metafóricamente, o con muletas, ¿no? Y le digo, pronto le digo, bájate de la silla de ruedas, deja las muletas, tú puedes caminar. ¿Y por qué andan así? Pues porque tienen baja autoestima, porque nadie los motivó, porque traen traumas desde niños, ¿verdad? Y entonces, entra en una, por ejemplo, depresión, ¿verdad? Sí, hoy en la mañana tuve una paciente y ella me decía, tú no sabes con la cantidad de terapeutas y que yo he ido, o psiquiatras, y me han dado medicamentos y demás. Dice, pero no habían llegado al momento o dónde estaba la raíz del problema. ¿Cuál era? Una necesidad de afecto, una necesidad de ser reconocida por sus papás, ¿no? Que no lo hicieron. Entonces, esa es la autoestima, ¿no? La autoestima es que de niño te sientas aceptado y querido. Y dices, bueno, a veces los papás tienen un montón de hijos, que no son ni planeados, y entonces pues tú pasas a ser a segundo plano. ¿Qué se ocupan ellos? Pues de darte de comer, ¿no? Y entonces ahí es donde está el meollo del asunto de casi todo mundo, ¿no? De que, entonces, ¿por qué en este tema que tocamos hoy, me brinco a este tema, y dices, ¿por qué muchas mujeres aguantan y aguantan y aguantan a hombres que las maltratan? ¿Sí? Entonces, no nomás es la culpa de él. Tiene que haber dos, ¿no? Para que haya alguien que te maltrata, es porque tiene baja autoestima esa mujer. Entonces, no hay que quitarle nada más a ese hombre, ¿no? O que a veces hasta que dices, ya la mató, ya. No, hay que enseñarle a ella a quererse. Y bueno, pues de ahí me viene que yo pues quiera ayudar a mucha gente, y claro que me he metido en broncas, claro. ¿Por qué? Porque hay gente que no le gusta que le diga sus verdades, porque le dicen a la familia o demás, y entonces no les gusta, ¿verdad? Y entonces pues les cae mal, ¿no? Entonces claro. Y quieres ayudar a veces a alguien, incluso me ha pasado con amigas muy muy cercanas, que luego acaban odiándote después de que les ayudaste muchísimo, pero dices, suéltalas. Yo ya le di lo que tenía que darle, no estoy esperando que me lo regresen, ¿verdad? Entonces sí, pues no se me quitan esas ganas, por más de que a veces sientas que te dan golpes por la espalda, porque sí me ha sucedido mucho, ¿verdad? Pero dices, bueno, caray, esa es mi misión, ¿verdad? Esa es mi misión, y se me da y me nace, y cada vez, bueno, mira, cuando yo he tenido situaciones de problemas fuertes, así que a veces digo, ay, no voy a poder dar consulta hoy. Llego a mi consulta, respiro y digo, y ese día salí diciendo, híjole, no sé de dónde me salió, pero estuve mejor que nunca, ¿no? Así, de verdad, un día, así pasa. Yo traía una situación bien dolorosa, y me acuerdo que yo ya lo conocía, este joven, y me dice, y él con trastornos de ansiedad muy severos, y entonces me dice, le dije, acaba de pasar esto, y le dije, para que si algo sucede, y entonces se me olvidó totalmente. Cuando salimos, me abraza y me dice, hijo, de doctora, ¿cómo la admiro, O sea, este día trabajamos y saqué lo que no habíamos avanzado, ¿no? Entonces, es lo mismo que te ha pasado a ti, ¿verdad? Que cantas cada día con ese corazón así en la mano para decirle a otro, si yo pude, tú también puedes. Eli, así es. Por ejemplo, bueno, voy a así rapidito a comentar. Bueno, no me conoce, como hace rato me decía. No, claro que pero, sí, por tu nombre y por supuesto que te conozco. Pero nos sí. Estamos conociendo y me da mucho gusto que estés no, aquí. No, personalmente, pero sí conozco. Tú conoces a mí, yo a ti también. Así es, de repente pasamos, creo que hemos pasado por situaciones a lo mejor similares o no similares, pero la autoestima sí es muy importante, no nada más en las mujeres, en este caso por el tema, claro que es muy importante para las mujeres, pero también entra en los hombres, en todo, porque tanto hay
Mujeres maltratadas como hay hombres maltratados, ¿verdad? Ah, por supuesto. Eso también. Sí, sí. Pero a lo que voy es, me ha tocado a mí también pasar, por ejemplo, por una dos pérdidas que tuve, y el salir adelante para mucha gente se bloquea tanto que si no estás con la persona en el momento adecuado, puede llegar a una depresión total, ¿no? O sea, ¿y qué mejor? Se mueren en vida. Exactamente. Se mueren. Mira, por más que les den medicina, no salen adelante. Ahí se quedan. Yo pasé por dos situaciones. Perdí a mi hermano primero y después perdí a mi padre. Y me costó mucho trabajo el vivir los duelos. De hecho, yo siento que estoy todavía saliendo con el duelo de mi papá. Yo creo que apenas, pero el de mi hermano estaba también en otro proyecto de radio. Y me acuerdo que pasó algo similar ahorita, por eso admiro mucho a Marcela también, que con esa fortaleza esté y queriendo tomar este tema tan importante para ella. Fíjate, lo que acabas de comentar ahorita, Eli, antes de irnos a un corte, dijiste, hay hombres maltratados también. Con esta pregunta nos vamos a este corte para que nuestra psicóloga nos ayude a resolverla. ¿Será acaso, Rosa, el odio que se ha despertado en los hombres, será motivo el que han sido maltratados? Uh-huh. ¡Auch! No se despegue de su lugar, regresamos con Divas a la entrevista. Prohibido retirarse. Regresamos pronto con Divas a la entrevista. El Escarabajo Radio. Un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. El Escarabajo. Dale clic. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas. Escarabajo. La radio con contenido interesante. Divas a la entrevista presenta un programa dirigido a la diva que habita en toda mujer. Música, espectáculos, cultura, deportes, consejos, moda, comedia y mucho más. Sus conductoras Eli Hernández y Marcela Beltrán, llevando diversión a toda la familia. Escúchalas todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por El Escarabajo Radio. El Escarabajo, radio hecha con amor. ¿Listos? Tus divas a la entrevista están de regreso.
Pues ya regresamos aquí en Divas a la Entrevista por Escarabajo Radio. Y quiero mandar saludos, Marcela. A ver, ¿quién? A Becky. Es de Guadalajara, preciosa. Antonio Ruiz, muchísimas gracias por estarnos viendo. Gracias. También a María de Jesús Galicia, besos madre, besos allá a la familia, a mis hijos también que me están viendo, a José Reveles, saludos. A nuestro padrino, a Adrián Rangel, claro. También saludos, Mary, la Méndez, Cristi Fernández. Preciosa. Teresita Estrada, gracias Tere por estar viendo el programa. Muchísimas gracias a todos que están conectados y están viéndonos aquí en su programa Divas a la Entrevista, y regresamos con nuestra invitada de honor. Claro que sí, Rosa Chávez. A ver, Rosa, pues se quedó una pregunta en el aire. Vamos a entrar, como dicen, ¿me vuelven a hacer la pregunta, por favor? No, sí. Para que la escuchen otra vez el auditorio. Ah, decía que hay muchos hombres maltratados también. Hay muchas mujeres, la mayoría son mujeres, pero hay muchos hombres maltratados también. Y le preguntaba yo a Rosa, para entrar de lleno al tema de feminicidio, que si esto no será una causa para estar desencadenando tanta ira en los caballeros, el hecho de sentirse deprimidos, de no poder expresar y externar por el machismo que impera en nuestro país. Pues fíjate que no solo por el machismo, mira, lo que pasa es que culturalmente, o sea, el hombre no ha tenido que cambiar mucho, realmente, ¿no? Y ahorita las que nos movimos fueron las mujeres, ¿sí? Nosotras nos dimos un giro que entonces los desubicamos a ellos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mira, recuerdo que un día estaba dando una clase y entonces se estaban burlando de las señoras, porque era un grupo de señoras ya grandes que entraron a estudiar psicología, y entonces estaban burlando de las que están viendo las novelas en la tarde. Ay, no, me están sentadas viendo las novelas en la tarde. Le dije, ¿saben qué? Ellas están bien. Las que estamos mal somos nosotras. ¿Y cómo? ¿Por qué? Le dije, ellas están a gusto en su rol de mamá, de ama de casa. Nosotras no, y por eso andamos buscando, ¿no? Claro. Que hacer otras cosas diferentes. Le digo, nosotras somos las que estamos... Y aquella persona que está no está satisfecha, pues le seguimos buscando. El que está satisfecho ahí se queda, ¿no? Bueno, mira, entonces culturalmente el hombre le dijeron que tenía que ser fuerte, formal y valiente, ¿no? Y entonces y que tenía que esconder él todos sus sentimientos. Entonces, ya esta generación de niños los estás viendo que parecen niñas, ¿no? Sí. Sí, en ese rol tradicional. Entonces, que están llorones, muy sensibles, y a veces ahora ves a las niñas al revés. Entonces, mira, ¿qué pasó? Hubo un cambio de rol, nada más. No es que nos equilibremos, ¿no? Seguimos desequilibrados. Ahora la mujer está tomando ese rol antiguo masculino, nos entramos a trabajar, nos hicimos más fuerte, y ahora nos estamos quejando de cómo están los hombres, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces esos hombres, sobre todo las generaciones, pues las mías, las demás atrás, no se le permitía llorar, y los hombres a veces se sentían tan mal, tan impotentes, tan frustrados, y no les sale ni una lágrima, y a mí en consulta me lo han dicho, es que yo quiero llorar, pero no puedo, y cuando acaso lloran, todavía les da una pena, ay, y le digo, no, a ver, aquí viniste a soltar a la persona, le Está digo, a sacar tus sentimientos, ¿no? Pero culturalmente eso se ve muy mal, entonces no se le ha permitido, y entonces, ¿qué hace el hombre? Mira, está frustrado, se enoja, ¿sí? Está triste, se enoja, está deprimido, se enoja. Entonces llega un momento en que el nivel es tan alto ya que como un volcán, entonces se le sale, no sabe ni cómo, o sea, libera todas esas pulsiones y entonces puede matar a alguien, ¿no? Entonces están en una relación donde él es el macho, él es el que manda, y la otra obedece y se va haciendo cada vez más sumisa, entonces se va desequilibrando, uno está abajo, otro está arriba, se va bajando más y el otro se va moviendo hacia arriba, y entonces esta al rato le dices, ¿y qué hago? Lo quiero dejar, pero no, pues no sé en qué trabajo, no hago nada, entonces se va debilitando totalmente, ¿sí? Y entonces depende totalmente de él y a él le va dando fuerza. ¿Sí? Entonces nomás se cambiaron y a veces dices, esa mujer trabajaba, ganaba súper bien, pero se fue debilitando muchísimo. Entonces, ¿qué es? En ese momento, ¿por qué le pasó a esa pareja? Los dos se fueron desequilibrando. Entonces yo pongo un ejemplo. Eli, por ejemplo, dices, antes de casarse, ¡ay, es una niña hermosa, estudiosa, trabajadora, sabe hacer de comer! Y le empiezan a ver todas sus cualidades. Y el otro... ¿Qué nombre le ponemos a otro? El que sea. Pedro. Pedro. O el Peter. No, hombre, es un chico. Sí. Trabajador. A todo mundo ayuda. No, hombre. A todo mundo ayuda. Le sale el héroe por todos lados. Y es una maravilla. Y se van a casar. Ay, qué linda pareja, ¿no? Que a toda dar. No, hombre, vas a ver. Y además los dos están rete guapos. Bueno.
ya que están al rato empiezan a tener hijos y entonces le sale lo malo a la Eli y le sale lo malo al Peter. Y entonces, no hombre, ya los dos empiezan a proyectarse, que es verse. Todo lo que no te gusta a ti se lo ves, empiezas a ver al otro, eso se llama la proyección. Y entonces al rato están de las greñas, ¿verdad? Y entonces llevándose mal. ¿Por qué? Porque ni nosotros nos conocemos hasta que vives con alguien. Entonces llegas a esos niveles que dice uno, a ver, ¿sabe qué? Empieza un poquito en la terapia la pareja, ¿no? Y luego dice, bueno, no le hemos dicho, ¿eh? ¿Ya nos hemos puesto unas golpizas? No, los niños ya han tenido que separarnos. Oiga, es que hemos hecho tal cosa, no sé qué. Entonces dices, ¿a qué nivel llegamos? Sí, bueno, ¿por qué? Por la vida moderna, tanta exigencia que tenemos de que tienes que pagar, que el carro, que la casa, que el seguro, bla, 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 bla. Y entonces, pues nomás estás trabajando para eso, estilo gringo, así viven los gringos, ni creen que se la pasan tan bien, todo lo deben, deben la casa, deben el carro y nomás están pagando las tarjetas, ¿sí? Entonces, ganan bien, pero todo se les va, ¿no? Sí. Así que, bueno, a veces creo que estamos mejor aquí, ¿eh? O sea, porque aquí vas y comes con alguien y ahí te dan la comidita y demás, ¿no? Bueno, pero entonces les digo, es la convivencia diaria. Sí, entonces, ¿por qué dices, hay tanto feminicidio? No, no es que haya nada más feminicidio, que hay una gran cifra de mujeres asesinadas. No, también la hay de hombres. Lo que pasa que apenas ese fenómeno lo están tomando en cuenta y están haciendo cifras, ¿no? Pero pues hombres asesinados hay una cantidad, o sea, ¿verdad? Dices, pero bueno, no era tan importante que tomaran en cuenta eso, sino que apenas entran grupos feministas de mujeres, pues que empiezan a ser ellas grupo y entonces empiezan a hacer que decir, a ver, vamos a defender ciertas causas, que ahora ya se fueron a tal otro extremo, ¿sí? Ya se fueron de verdad, se fueron a un extremo claro. Que a mí no me gusta. ¿Sí? Porque ahora odian a los hombres, ¿no? Entonces ya están agarrando lo mismo, ¿no? O sea, ahora, la pregunta que tú me hiciste, ¿por qué un hombre llega a comportarse de esa manera, odia a las mujeres? Pues porque trae problemas no resueltos de su infancia, o que la mamá nunca le hizo caso, o que la mamá fue demasiado absorbente con él, o el mucho amor, o el nada de amor, lleva lo mismo. A que ese hombre les tenga miedo a las mujeres o que las odie. Entonces, de ahí viene, pues, toda esa misoginia, o sea, ese odio hacia las mujeres, ¿no? Entonces, hay que revisar en terapia y dices, yo cuando he tenido hombres que me han dicho, ¿sabe qué? Tuve relaciones con otro chico joven, o sea, que me acuerdo uno de ellos que me dijo, y entonces me dice, le de dar asco, ¿verdad? Le de dar asco. Lo habían acusado de que había tenido relaciones con otro jovencito. Y entonces, le de dar asco, ¿verdad? Y le digo, no. ¿Cómo no? Le dije, no, me das compasión. ¿Por qué llevaba, sabe cuántas violaciones? ¿Sí? Entonces está repitiendo algo. Pero además él no abusó de este otro chico, sino que el otro, pues, se prestó, ¿verdad? Fue una relación que se prestó, ¿no? Se dieron las cosas. O sea, fue una relación homosexual, pero se dieron las cosas. Entonces dices, ¿por qué? Le dije, no, pues porque. Le dije, ay, no, qué bueno que no trabajo con los de la cárcel, porque digo, si le empiezas a ver su vida, dices, pobrecitos. O sea, lo que traen, ¿no? ¿Sí? Y que ese niño, que nunca se le echó caso, que siempre le dijeron que era un bueno para nada, que era un pendejo, que era esto, que el otro, y entonces él se la fue creyendo, llegó un momento en que no tuvo de dónde agarrarse, y entonces él se la cree, y entonces llegan a ser situaciones donde se le sale de las manos, y se empiezan a juntar haciendo familia con otro grupo que anda mal, que anda perdido, que entonces, bueno, al rato, ya ni son ellos. Y perdone, ¿y sí, se puede decir que proviene algún psicópata? Ah, sí, el psicópata es que trae ya demasiado abuso desde niño, ¿sí? Una falta de límites tremenda, o sea, él desde niño no hay ni quien lo dirija, pero fue un niño inteligente, que yo a muchos papás les he dicho, oye, mira, tu hijo es demasiado inteligente, es un caballo fino, pero si un caballo fino no le haces la rienda, se te desboca, se va a ir al barranco, y no hacen caso. Entonces, al rato, ese niño empieza a robarles, a golpear, a hacer, y empieza a meterse cosas, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿pero de dónde viene? Pues es que no le pusieron límites nunca. Entonces, un psicópata que ya después goza con matar a alguien, fue entonces ya ese niño, pero se vino gestando, o sea, no se dio de la noche a la mañana. Claro. ¿Sí? O sea, él vino desde en no trae raíces. Y luego, pues, nadie lo cultivó, sino que él solito ahí se fue por donde pudo, ¿no? Y entonces empieza, ya él no puede controlar su cerebro, pues. Y entonces el matar para él, pues, lo hace sentir bien. Y luego, ¿sabes qué me retechoca? Pues, que dices, ay, ojalá no se hiciera eso, pero pues, la verdad es lo que vende el amarillismo, ¿no?
que luego los entrevisten y los otros presumiendo así, no, yo llevo tantas, ¿no? Y me falta. O sea, dices, pésimo, ¿verdad? Entonces, pero pues, ¿qué más haces, no? Fíjate, Rosa, que precisamente de esa persona que dices no se nombre ni vale la pena mencionar, pero sí me dejó así como de a seis el que decían, ¿y usted ha buscado ayuda psicológica? No, yo no necesito. Fue violado, de chiquito fue violado por sus familiares, y veía cómo su mamá se prostituía, veía, él decía, a grosso modo, yo veía cómo ponían a mi madre. O sea, él lo estaba presenciando. Entonces, son personas llenas de odio, de verdad. Y me pasa que ellos quizás de modelos, ¿no? O sea, modelos destructivos que él va viendo, ¿verdad? Y que al rato él los está haciendo y que sin darse cuenta, o sea, está repitiendo nada más esos modelos aprendidos, ¿no? ¿Verdad? Wow, muy interesante, mis amores. Hagan sus preguntas, por favor. Padrino, vamos a tener que hacer algo con la madrina. ¿Cómo que eres maltratado? Pobrecito, no, no estás aquí si no te diera un abrazo en este momento de consolación. Vamos a poner orden aquí con la madrina ya para que deje de tratarte mal. Divas, a la entrevista está para defenderte. Así ¿okay? es, padrino, un abrazote. Por favor, mande sus preguntas, aproveche a nuestra preciosa que en un momento más nos da sus teléfonos y dónde la podemos contactar para que usted solicite para sus que servicios se anime a ir, y que se anime. La persona que busca ayuda psicológica no es porque esté loca. Muchos ¿okay? piensan no, eso. Pero si el que no va, sí se vuelve loco. Así que, mejor vaya. Divas, a la entrevista. Regresamos. Regresamos. Prohibido retirarse. Regresamos pronto con Divas a la entrevista. El Escarabajo Radio, transmitiendo desde Hacienda Los Belenes, número 1879, Colonia San Onofre. Código postal 44700 en Guadalajara, Jalisco, México. Te invitamos todos los domingos a partir de las 11 de la mañana a visitar la Biblioteca Mágica, donde podrás donar o intercambiar libros de diversos géneros y autores. También puedes traer a los más pequeños de tu familia. Ya tenemos cuentacuentos. Te esperamos en el Corredor Cultural Juan Pablo II, donde está la toma de agua, casi llegando a la Glorieta del Obrero y Avenida Artesanos. Porque fomentar la lectura es un compromiso de todos. El Escarabajo Radio. Trabajamos juntos por la comunidad. Letras Mágicas, un programa donde la lectura toma vida. Escúchanos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Enamórate con la lectura. ¿Habrías imaginado querer tener un escarabajo en el oído? El escarabajo, revoloteando en tu oído. ¡Viva! 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 ¡Viva!
¿Listos? Tus divas a la entrevista están de regreso. Pues ya estamos aquí de nuevo con Divas a la Entrevista con su amiga Eli y Marcela Beltrán. Sí, señor. Pues quiero invitarlos para que se anuncien con nosotros, los negocios. Alma, que se anuncie con nosotros. Claro que sí, Almita. Para que tenga esa gran imprenta, que tengas más chamba. Y también vamos a visitar al licenciado José Rebeles para que se anuncie con nosotros aquí su Saludos, de belleza, alrededor, las uñas, todo gracias, eso, o sea, así todo lo de belleza. Es estilista, órale. Si quieren anunciarse con nosotros, ya vamos a ir a visitarlos, por ahí tengo varios amiguitos que vamos a ir a visitar también. Y bueno, todas las pequeñas y grandes empresas, anúnciense con nosotros, aquí en Divas a la Entrevista, contáctenos, tenemos el paquete del Buen Fin, hace rato lo comentamos, así es, todavía no se acaba el día, así que todavía estamos en el Buen Fin. Les vamos por a respetar toda la semana el Buen Fin. Ahora sí, así es, pero toda pues la que, semana, pero que nos hablen, que por nos favor. Para darles hable, el precio. Hable ya para que le visitemos y va a ver qué bien le va a ir. Se va a ir como la espuma a su negocio hacia arriba, pero no espuma de esa que se baja luego, que se queda arriba. Así es, eso ya les toca a ellos tratar bien al cliente para que siga regresando. Nosotros ¿verdad? Vamos a hacer nuestra parte. Ah, claro. Una esa gran labor, Marce, con claro la pregunta, sí. Porque desde luego ya tenemos un bote. Y si no nos pasamos platicando todo el tiempo. Ya vimos el origen, Rosa, de las para posibles causas de que hacen al hombre a llegar al feminicidio. Uh-huh. Ahora, ¿cómo ayudar a las familias que han padecido esto en todas las áreas? Uh-huh. Bueno, mira, es bien importante esto del manejo del duelo. De hecho, yo tengo un libro que pues fíjate que le puse discapacidad de encontrar el sentido del dolor y la gente ve el nombre y da la vuelta así como diciendo, no quiero saber de eso, ¿no? Yo creo que le voy a cambiar el nombre para las siguientes ediciones, porque la verdad es que el proceso de duelo que manejo yo ahí sirve para cualquier cosa, o sea, cualquier pérdida, una pérdida económica, una pérdida de como la tuya, como tú dices, un feminicidio, bueno, pues lo de tu hija sí está catalogado, ¿verdad? Fue catalogado sí. feminicidio. Aún no dan con el responsable. Uh-huh. Entonces, confiemos bueno, en las autoridades. Pero aquí, en este país, los dos grandes problemas que tenemos en nuestro país es la impunidad, ¿sí? Y la corrupción, ¿verdad? El sistema judicial está, bueno, ¿sí? Entonces, mira, ¿cuál es el proceso de este duelo que sucede en la familia? Te digo, ante cualquier pérdida. Incluso puede ser una persona que esté sola, ¿no? Bueno, el primero se llama impacto. El impacto es, tú lo viviste, o sea, que dices, no puedes creer cómo, o sea, cómo es que mi hija esté tirada ahí la o donde esté, ¿verdad? O sea, primero, bueno, el otro impacto es que es a lo que está dirigido mi libro, es que de pronto tú estás esperando un bebé todo normal como los que tú conoces y entonces este niño resulta que está a nivel vegetativo, o sea, que tiene un síndrome, Down o algo, entonces ¿qué proceso van a seguir ahí? Y de pronto dices, no, mi hijo está bien, no, pues si yo lo viví con mi hermana, ¿no? Entonces, ese se llama negación, o sea, no, mi hijo está bien, está normal. ¿Y cuántas veces ha sucedido que no hace nada? Y entonces ese niño se le pasan las terapias de un cerebro que todavía está plástico al principio y se les pasa y cuando ya quieren hacer algo es que ya no pueden tener todos los mismos resultados, ¿no? Claro. Entonces, se llama negación. ¿Cuál es, en qué otro se ve la negación? En que, por ejemplo, a ti te dicen, oye, tu hija está muerta y tú, no, ¿cómo crees? No, ahorita la llevamos al hospital y luego se les queda así como a la familia decir, la impotencia decir, es que si yo la hubiera llevado, es que si no hubiera hecho esto, es que si esto, y entonces el hubiera no existe, ¿sí? Pero bueno, ahí, esa es la negación, ¿no? Entonces, en otra situación que se ve la negación es cuando te dicen, oiga, su hijo, yo lo vi, que se está metiendo cocaína. Ay, ¿cómo crees? No, yo le vi polvito.
no, no, y entonces empiezan a negar. Yo recuerdo un chico que en el baño dejaba señales, ¿no? Y entonces le decía a los papás, oye, allá había en el baño, yo vi que había, y le dice, es que es mi amigo que vino a visitarme. O sea, eso es una negación, ¿no? Y al rato estás viendo las consecuencias de aquello, ¿no? Bueno, y la negación puede ser en cualquier cosa. Oye, mira, ahorita que estamos hablando de gasto y gasto y gasto, ¿no? Estás hasta el tope de gasto, las hasta tarjetas la hasta arriba, ¿sí? Y la gente sigue comprando y dices, eso es una negación. ¿Por qué? Porque atrás de eso puede haber un duelo, ¿sí? Y entonces que nadie se entere. No, no, todo que vean que gastamos, que compramos un carro. Todo normal. Y todo, o sea, nada es tuyo. O sea, se vuelven hasta compradores que... compulsivos. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque traen algo atrás, entonces quieren demostrar que no pasa nada. Esa es la negación. Luego viene... y los otros, esos como que van al principio, luego los otros vienen cantando a Marcela, cantando a Marcela para negar que hay dolor. También, sí, claro, sí, aplicar, claro. Sí, cuando tú dices, no pasa nada, no, pues a mí Dios me ayuda, y yo cantando y no sé qué, yo a veces la oigo y digo, ¿verdad? Es como un autoengaño, ¿verdad? Así es la forma de salir. Sí, claro. En el caso mío, sabes, a veces es que mi forma de sacar el dolor. Sí, y de decir, a ver, aquí no pasa nada. Era mi forma de sacar el dolor, porque créamelo, a partir de hoy voy a disfrutar más del cantar, pero lo voy a vivir a conciencia. ¿Verdad? Entonces, tú ya lo viviste, tú entiendes ese proceso exactamente. Luego viene otros que van así como que van y regresan, ¿no? Entonces, el coraje, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿te enojas? Pues, ¿con quién? Pues, con el que tú crees, ¿verdad? O, te vas a enojar con el gobierno. No, este gobierno cobra una de intereses. Los bancos, no, hombre, las tarjetas, pero pues tú ya las tienes hasta arriba, ¿no? Entonces, hay que echarle la culpa a todo mundo. A todo lo que se pueda. A todo mundo, ¿no? Por ejemplo, el carro que se te descompuso, el carro está nuevo, ¿no? Sí. No, bueno, malas porquerías que hacen, no, pero los gringos ya lo hacen muy bien y no sé qué. ¿Sí? Entonces, la culpa. Luego viene la culpa, ¿no? El hubiera. Ahí entra el hubiera, ¿no? La culpa. Si yo hubiera, ¿no? Y luego a culpar a la pareja, a veces cuando tiene un hijo con discapacidad o un hijo que anda en adicciones, se empiezan a culpar uno al otro y no avanzan en nada, nomás están uno al otro. Entonces ese hijo triangulado, pues entonces hace lo que quiere, llega a la hora que quiere, ¿no? Y en cuestiones también de una situación como la tuya, o de decir, es que, por ejemplo, en un caso de un feminicidio, dice, es que ella ya nos había advertido. Y luego van y le dicen al gobierno, ya tenía una denuncia, pero no hiciste nada, ¿sí? Entonces es el hubiera entre la culpa, ¿no? Luego, vas a tener otro que es el miedo, ¿no? Entonces luego, como te digo, van a estar viniendo y viniendo, no es que vayan uno, dos y tres y cuatro, ¿no? Los primeros sí, el impacto y la negación, y de pronto como que avanzas y luego como que retrocedes, ¿no? Entonces el miedo, ¿te entra el miedo, por ejemplo, a denunciar? ¿Te entra un miedo de que ahora sí ya estás hasta acá y te van a venir a embargar todo lo que tienes, ¿verdad? A lo que quieras, o sea, miedo a lo que sea, ¿no? Y luego de ahí vas a empezar a tener o depresión y ansiedad, o sea, y ya va a llegar un momento que ya estás tan agotado de luchar contra el duelo, porque el duelo es una lucha interna, por eso se llama duelo. Ese duelo como los que hacían antes con espadas y demás, o sea, que se ponían y se retaban y demás, ese es el duelo. Sí, una lucha con tu ego, así dentro, interiormente, por eso se llama así, estás luchando con eso, y una de dos, o avanzas o te quedas atorado. O sea, me fui rapidísimo, pero ese es el proceso. Y tengo un libro que pues no lo van a encontrar en las librerías, pero que se comunican conmigo y yo les digo dónde lo pueden adquirir. ¿Tus teléfonos, por favor? Sí, mira, yo estoy en todas las redes sociales como Rosa Chávez y tengo una página y es rosachavez.com.mx. Ahí vienen mis libros. Y yo, si están fuera, se los puedo mandar. Incluso ya aquí hay un servicio de moto que se lo lleva a su casa. Bueno, ustedes pagan el libro y ustedes nomás pagan la moto, que no es nada caro, ¿verdad? Y si no, pues yo les digo dónde lo pueden adquirir. Sí, y bueno, les voy a dar mi teléfono. El Alada es 33, luego es 36, 32, 31, 66. Y como les dije, métanse a Facebook, a donde quiera, y me van a encontrar en YouTube y en todos lados me encuentran. ¿Cómo te encuentran? Como Rosa Chávez. ¿Rosa Chávez o Rosa Chávez Cárdenas? Así, con los dos apellidos también. Rosa puede ser. Rosa Chávez. Sí, y mi página es... Psicóloga, terapeuta. Soy homeópata también. Homeópata. Sí, o sea, mira, yo combiné la homeopatía con la psicología porque, aparte, yo estudié primero patología clínica, entonces, tengo la visión biomédica y entonces, pero bueno, mira, mis nietos son el ejemplo de que si tú tomas homeopatía, tu sistema inmunológico responde. Mis nietos no toman ningún medicamento.
Sí, wow. Y es, ya lo diré yo, pero lo puede decir cualquier persona. Y que se enferman, claro, les da una gripe, una infección de garganta o lo que tú quieras, y al siguiente día o al ratito están bien. ¿Por vamos qué? Porque ahí. Tienen un sistema inmunológico, un sistema inmunológico que responde como se debe. La mayoría de los antibióticos, los medicamentos, mira, lo que hacen es suprimir el sistema inmunológico. No responde, no responde. Vamos ahí, Rosa, muchísimas gracias, gracias. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pues Guillermo Navarro, muchísimas gracias. Gracias, preciosa. Estar aquí con estas divas. Por estar aquí, una diva de verdad, vean la hermosa, la hermosura. Nos tiene que prometer que va a volver. Ay, sí, por supuesto. Se nos fue el tiempo así. Hay mucho tema que tratar de verdad con Rosa, y estás comprometida a venir nuevamente a visitar a este programa. Por supuesto, este es tu programa. Nada más dejen decirles algo, miren, la autoestima no es algo permanente, es como una planta, necesitan ustedes estarla cultivando. ¿Quién la va a cultivar? Ustedes mismas. Y nada de que todos desde niños traemos traumas, pero nosotros nos toca estarla regando, ¿sí? No todos esperen que lo hagan días. Otros, si usted todos no tiene nadie, días, ustedes rieguenla. Yo la riego todos los días en el espejo, sí, que me despierto y que digo, qué hermosa amaneciste. Muchísimas gracias, mis todos, amores. Mamá, gracias. Eli, los invitamos a la familia. No se olviden que ya viene la obra de teatro. Cabaret del Crimen, Charlie Chaplin, 9 de diciembre a las 5 de la tarde, su servidora Eli Hernández va y a estar próxima ahí, semana. Grupo de teatro, Dimensión Teatro. Va a ser lunes musical. Vamos a así tener es. Artista en el estudio. Así muchísimas es. Gracias. Gracias. Sabe que todo. Sea feliz y hágame un favor, comparta nuestro video. Compártalo con sus amistades y corra la voz de que ya llegaron todos los lunes de 6 a 7 divas a la entrevista por Escarabajo Radio. Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Rosa. Besos a todos los que nos estuvieron viendo. Divas a la entrevista agradece tu compañía. Y no lo olvides, te esperamos el próximo lunes de 6 a 7 de la tarde por El Escarabajo Radio.